¿Qué estamos poniendo, abueliña? Coja vieja. ¿O berza? Para hacer un caldillo. Unas pachurras. ¿Y ahora qué haces, ahora mismo? Ahora estoy planando, se llama. Planando. Cortando charros para leña. Encima de las coles, así la raíz. Y después ya se falla o abuseiro, o buraco, ¿no? Pues hay que minar. Sí. Con pico, que se llama así, ¿no? No, con los picaños. Picaño. Y después, poño coles, botalle esterco. Es siempre lo mismo. Después de que te haces esa rutina, después siempre lo mismo. Después de quitar las coles, picas, después un lijón grande, hay que hacer lo rejo. Pisar las coles para que, no sé, que ahora estamos... Un xachoveo malo será. ¿Y quién te está sudando? La neta de casa, que es preferida. ¿Qué? ¿Qué son a? Preferida. ¡Tócate! Mira que feitiña. Bueno, un minuto y ya me pongo yo. En la que grave seguido a abueliña, yo también estoy haciendo, ¿verdad, Bisa? Bisa, ¿verdad que te estoy ayudando? Si no, si no te quería aquí. Bueno. Las cadenas. Voy a hacer así. Ah, abuela, un artista. Un artista de la tierra. ¿Qué de la tierra? La tierra sale todo. Hasta sale la tuberculosis. Tócate. Aquí tenemos el esterco que trouxemos onte, que cheira a naturaleza. Tenemos aquí a borralla. Tenemos de todo, gracias a Dios, como se suele decir. A lo mejor ainda apareció una candela de carta. Sí, o petróleo, o petróleo. Si se enterró aquí, pero se lo de punta, ahora mismo aparece. Bueno, una. Bueno, dale un saludo desde o Paraíso das Flores. Si quieren venir a ayudar, pueden, aquí hay sitio para todos. Eso, para trabajar, para comer y para vivir. En vez de andar por mediante haciendo tonterías, el trabajo saca todos los vicios de cuerpo. Bueno, chao.